¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en tarde de martes en Urbano Home. Y bueno, es evidente que la importancia de la reactivación de la economía tiene que ver con la disponibilidad de acceso a financiamiento, de disponibilidad de financiamiento. Para eso, pues la banca sobra decir que es el gran motor de México y más después de haber sido testigos de lo que pasó en la reciente convención bancaria que se llevó a cabo la semana pasada en Acapulco, México. Y bueno, para platicar de lo que pasó en la convención bancaria y para platicar de cómo se está comportando el crédito hipotecario en México, qué viene, qué está pasando, pero sobre todo, qué viene. El Banco de México anunció un ajuste en la tasa de referencia. Seguimos inmersos en un proceso económico complicado entre la guerra y la pandemia, no nos dejan en paz. Entonces, sí es importante tocar piso para revisar las variables y ver qué está pasando. Y nos acompaña para hablar de todos estos temas Enrique Margain, director de crédito hipotecario y automotriz en HSBC, coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México, un experto en crédito hipotecario y que además, pues obviamente fue un activo participante en la reciente convención bancaria y desde esa perspectiva será muy interesante su retroalimentación. Enrique, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en Acapulco? ¿Qué tal, Horacio? Mucho gusto estar aquí contigo y toda tu audiencia y la verdad muy contento de haber acudido a la convención bancaria. La verdad es que un gran evento. El título de esta ocasión fue Una banca incluyente en la era digital y los retos del cambio climático. La verdad es que los temas son sumamente interesantes y que te hablan precisamente de este tema de la banca digital, inclusión financiera, y cómo el aumento de la tecnología y en particular el uso de los smartphones han facilitado el acceso y el uso de servicios financieros a un mucho menor costo para quien lo utiliza y con mayor seguridad para las transacciones que realizan nuestros clientes, ¿no? Y un dato muy interesante es que en el año 2000, 86% de las operaciones eran a través de cheque y en el 2021, pues más del 97% de las operaciones fueron electrónicas, ¿no? Yo creo que este te habla un poco de toda la parte de la digitalización. También se abordaron los temas de equidad de género, que creo que son fundamentales, donde la banca es un sector más equitativo en participación de mujeres y hombres. Sin embargo, pues también se puso en la mesa las oportunidades que se tienen hacia adelante para que cada día más mujeres estén a nivel directivo o sean directoras generales de banco o participen en los consejos de administración. Y por último, el tema del cambio climático, donde la banca pues, se comentó que estamos convencidos y comprometidos con el medio ambiente y con el desarrollo sostenible y se han implementado una serie de acciones buscando cada día más alianzas, tener muy claro la parte de la taxonomía, toda la parte del financiamiento verde y pues, las alianzas para el desarrollo sostenible. Entonces, creo que estos temas son temas muy ricos, muy innovadores y que siempre vale la pena estar en una convención como la que se tuvo tocar, ¿no? Oye, hay varios temas relevantes. El sector hipotecario ha estado muy vigente en los años recientes. El año pasado incluso ya nos has dado las cifras de que fue un gran año, crecimiento muy notable, muy destacable, en particular algunos bancos como el que tú encabezas en la parte hipotecaria. Entonces, sí me parece que estamos con un muy buen antecedente, un muy buen punto de partida. Sin embargo, pues obviamente con todo y que la inercia venga en ese sentido, cada año es partido nuevo, hay condiciones nuevas y este pareciera ser que fue un buen arranque de año ya para prácticamente, aunque parezca mentira, estamos a punto de ejecutarnos el primer trimestre. ¿Cuál sería tu lectura poniendo en contexto el desempeño del primer trimestre con lo que se dijo allá? Para que después nos platiques cuáles son los escenarios optimistas y cuáles son las preocupaciones que pudieran tener en la banca. Sí, como muy bien lo dices, Horacio, pues prácticamente el año 2021 fue muy buen año en términos del arranque. Pues empezó con una morosidad del portafolio hipotecario bancario de 3.15. La verdad, cuando se llegó a estar en el punto más alto de la pandemia en 3.6, yo creo que el comportamiento fue muy bueno. El portafolio hipotecario creció 10% para terminar con un valor de 1.094.000 millones de pesos. En términos de la originación, la banca dio más de 153.000 créditos por 267.000 millones de pesos, que representa un crecimiento del 24% en número y 34% en monto. La verdad es que son crecimientos muy relevantes en un año donde también se dio todo el tema de la contingencia sanitaria y donde indudablemente hubo productos que tuvieron un fuerte crecimiento,
como fue el de la portabilidad de créditos hipotecarios, mucho de esto impulsado pues, por las bajas tasas de interés que se tuvieron durante 2021, que llegaron a los mínimos históricos, con tasas abajo en la promedio ponderada de adquisición abajo del 9%. Pero lo que tú planteas es muy interesante, porque realmente lo que tenemos que ver es que las condiciones han venido cambiando. Lo que hemos visto es un incremento importante en los niveles de tasas de interés, de las tasas de referencia han venido subiendo, la inflación, y indudablemente esto afecta el costo del dinero a largo plazo. Y lo que hemos visto es como una tasa de referencia es el M10, el bono a 7 años, donde hoy día están cercanos al 9%. Entonces, la verdad, esto ha tenido un impacto donde los bancos, indudablemente, hemos tenido que hacer algunas correcciones en las tasas de interés, todavía de manera muy marginal, derivado de la fuerte competencia que hay en el sector, pero que indudablemente hacia adelante pues se tendrán que ir haciendo algunas modificaciones, y que esto pues indudablemente tiene una afectación en el mercado hipotecario. Otro factor que juega y que lo hemos venido compartiendo en diferentes charlas es que también el precio de los materiales de construcción, el índice nacional de precios de materiales de construcción, ha venido creciendo de manera muy relevante el costo de la tierra, y esto traerá como consecuencia incremento en los precios de las viviendas. Entonces, en un mercado donde crece las tasas de interés, donde tienen correcciones, donde suben los valores de la vivienda, y donde naturalmente hay productos que empiezan a perder el impulso que tenían, como la propia portabilidad hipotecaria, donde las personas buscan mover sus créditos hipotecarios de un banco a otro, buscando bajar la tasa de interés y reducir la mensualidad, pues esos ajustes son cada día menores conforme sube la tasa de interés, y este tipo de productos van perdiendo fuerza, van perdiendo dinamismo, y también pues, te representa pues, toda la situación de menor otorgamiento en la parte de crédito. Ahora, estando allá en Acapulco, estaba obviamente, evidentemente, la presencia de toda la banca privada, pero estaban también los bancos de desarrollo, autoridades hacendarias, el presidente de la República. Fue un evento importante porque siempre es muy relevante en los mensajes de seguridad, de continuidad que puedan dar las autoridades. ¿A ti qué te pareció lo más destacado de los mensajes oficiales? ¿Qué te pareció lo más destacado del mensaje del presidente de los banqueros? ¿Y qué lecturas encontraste ahí platicando con protagonistas de esta industria como son los actores de la banca de desarrollo? Sí, mira, lo que yo vi es que realmente hay muchas fortalezas de México. Las expectativas de inflación pues, están bien ancladas en el mediano y largo plazo. Fue una de las definiciones que se tuvieron. El tipo de cambio es menos volátil que en otras economías emergentes. Se tienen finanzas públicas sanas y nivel de endeudamiento controlado. Hay un mercado laboral en recuperación, un sector turístico en reactivación y con mucho mayor dinamismo. Y eso lo hemos visto en diferentes entidades, en diferentes ciudades que están orientadas a la parte turística, y como mecanismos para incentivar el crecimiento, pues toda la parte de la inversión privada que demandará mayor crédito, el fortalecimiento indudablemente del Estado de Derecho. Se habló mucho de la reducción de la informalidad y cómo esto llevaría a una mayor inclusión financiera y un mayor número de clientes para la banca y empleos de mejor calidad, una mayor inversión en infraestructura y el fortalecimiento que indudablemente en una era digital requiere el fortalecimiento a la ciberseguridad, ¿no? Esos son de los principales mensajes que yo me quedé, y donde indudablemente hay temas que se tienen que atender en el corto plazo para amortiguar de mejor forma los choques externos globales y en el largo plazo fomentar un mayor crecimiento económico. Ahora, ya regresando a lo cotidiano, a la originación, ¿qué ha pasado? ¿Cómo sientes que fueron las características del primer trimestre? ¿Cómo viene la tubería de ese primer trimestre ya de lleno al segundo trimestre del año? Mira, aunque todavía no tenemos datos que nos puedan dar una tendencia con información dura de cómo se vio el primer mes, los primeros meses del año,
Lo que yo te diría es que la percepción y lo que he platicado con desarrolladores, con brokers, con los diferentes participantes en el mercado del sector de la vivienda y el sector hipotecario, es que el comienzo del año pues va mucho en línea con el año pasado. Tal vez las tuberías se nos han reducido ligeramente al haber una menor portabilidad hipotecaria. Sin embargo, lo que vemos es, seguimos teniendo tuberías interesantes. La verdad, la composición en el tema de productos va a cambiar en el tiempo. La verdad es que en el caso que yo represento en HSBC, lo que hemos visto es productos que se han comportado muy bien, como el tema de Fobiste para todo el esquema de créditos cofinanciados. Productos de adquisición pues han venido más o menos manteniendo el mismo dinamismo con el que empezamos el primer trimestre del año pasado y yo creo que hay que ver hacia adelante el comportamiento que puedan tener las tasas de interés y por supuesto la afectación derivada del incremento en los valores de la vivienda. Pero yo te diría que hasta ahora también los cambios en las tasas de interés que se han dado en el sector hipotecario, no obstante los fuertes incrementos en las tasas de referencia han sido marginales y creo que eso habla de un sector con una fuerte competencia, donde los portafolios pues, han tenido un comportamiento bastante positivo. Estamos hablando de una morosidad del 3.15, como comenté, a nivel de la banca de 2.1. Entonces, la verdad es que los bancos seguimos originando bajo criterios prudenciales, con mucho cuidado en de no endeudar a las personas que contratan los créditos, de hacerlo de una manera responsable. Y creo que esa es una de las premisas fundamentales para que durante todo este periodo de la contingencia sanitaria se haya mantenido la llave del crédito abierto y ahorita estemos hablando de niveles de crecimiento que tuvo el producto hipotecario, como los ya mencionados. Ahora, el tema del crecimiento tiene que ver con muchas cosas. Evidentemente hubo un buen comportamiento de las carteras, como lo has dicho, entonces eso permite que haya más ánimo de la banca para prestar, pero también ha habido una demanda importante en muy buena medida porque la banca, sobre todo la banca, pero también los organismos nacionales de vivienda, pero la banca particularmente, como que ha diversificado sus portafolios de tal forma que con los esquemas de crédito atienden las diferentes necesidades de la persona. Con un crédito hipotecario puedes comprar casa nueva usada, puedes comprar y remodelar, en fin, hay muchas monerías que ya se pueden hacer, por supuesto, hay créditos de liquidez, por supuesto, hay crédito para que con tu nuevo crédito sustituyas uno con mejores condiciones. ¿Cómo consideras que este avance de diversificación de esquema de productos pueda seguir evolucionando? Porque evidentemente quedan retos por hacer en esa cobertura. Sí, indudablemente el mapa de productos de la banca comercial se ha venido ampliando. Tú lo mencionas muy bien, adquisición de vivienda, créditos cofinanciados para adquirir, renovación o ampliación y mejora, compra más remodelación, pagos de hipoteca, liquidez, productos de construcción, terreno más construcción. Hay una gama de productos sumamente muy amplios que permiten satisfacer las necesidades de los clientes. Hay productos para personas muy jóvenes que pues, prácticamente compran su primera vivienda y donde lo hacen a través de un esquema de pago creciente, donde de alguna manera el ingreso que van teniendo creciente en el tiempo, pues va creciendo también el monto de la mensualidad de su hipoteca cada año en un porcentaje fijo mucho menor a la inflación. Y esto lo que permite es que le podamos dar una mucho mayor línea de crédito al arranque para que pueda comprar una vivienda, como una persona adulta que a lo mejor quiere invertir en la educación de sus hijos, hipoteca, saca un crédito liquidez sobre su vivienda y puede invertirlo en la educación de sus hijos. Todo esto ha sido una evolución que ha tenido el sector hipotecario, pero indudablemente hacia adelante, y lo hemos comentado mucho, se tienen que desarrollar muchos otros productos. ¿Qué viene en este dinamismo? Pues indudablemente productos para todo el mercado no afiliado, que lo hemos comentado, productos para no residentes, para fomentar todo lo que es la vivienda vacacional. Estos productos se tenían, los tenían la mayoría de los bancos hace muchos años y eso también es nuevamente regresar a este tipo de temas y también todo lo que tiene que ver con
la parte de hipoteca verde, la hipoteca pues, para financiar vivienda que tenga ciertas ecotecnologías, que cumplan con ciertos protocolos de sustentabilidad, yo creo que indudablemente tendrán que salir, por supuesto, fortalecidos por ciertos temas regulatorios. Entonces, creo que hay una gran oportunidad hacia adelante para seguir desarrollando nuevos productos. La propia inercia de nuevos productos con el Infonavit, donde pues a través de nuevos lanzamientos que va a ser como la parte de terreno, autoproducción, mejoramiento, pago de pasivos, refinanciamiento, ahí podemos hacer muchas cosas de la mano con ellos, con el propio Foviste, pues también el producto de Foviste para todos que ha sido muy, muy exitoso y donde podemos también ayudarlos al cambio de UMAS a pesos y nuevos esquemas para construcción, para remodelación, apoyados con la parte de los bancos. Creo que nos da una gran, gran oportunidad para seguir innovando en materia de nuevos productos hipotecarios. Ahora, hace mucho que no había tal avance en bancarización, en muy buena medida, porque la tecnología está facilitando que mucha gente tenga más oportunidades para bancarizarse. No necesariamente necesita que haya apertura de nuevas sucursales, sino la tecnología está ayudando. Sin embargo, viendo los números de originación de crédito hipotecario, a mí lo único que me preocupa del dinamismo ha sido un resultado extraordinario de la banca. Me preocupa el incremento en el ticket promedio, en el monto del crédito promedio. Eso evidentemente no tiene que ver con la banca ni nada, sino tiene que ver con el mercado inmobiliario, que seguramente hay casas más caras y eso es lo que está motivando que la gente pida créditos más altos para comprarlas. Pero tú, ¿qué lectura te das? ¿A ti qué te preocupa de esto? Porque evidentemente si el ticket promedio anda ya que andará por unos 700 por ahí. Sí, el dato que se tiene del año pasado fue de 1,745,000, pero hacia diciembre ya estaba arriba de 1,800,000 pesos. Pues eso es de alguna forma, evidentemente a nivel país, por un lado es una gran oportunidad, pero por otro creo que tenemos la oportunidad de crear mecanismos que permitan que haya oferta de vivienda, porque me parece que hay una demanda inmensa de créditos en el rango de 1,000,000 de pesos, quizá menos, pero digamos que si lográramos generar un número importante de viviendas, evidentemente la banca estaría feliz por la parte del resultado, pero sobre todo me parece que en este momento el lograr que haya una producción de vivienda con locación de créditos en segmentos más económicos, me parece que es un reto como país, es un reto de desarrollo. ¿Tú cómo percibes esto? Evidentemente es un tema, insisto, que no tiene que ver con el crédito hipotecario, sino con la oferta inmobiliaria, pero ¿tú qué lectura le das a esta alza en el ticket promedio del crédito bancario? Sí, mira, tiene que ver con varios factores. Uno indudablemente es el crecimiento en los valores de las viviendas, que hay algunas plazas donde los valores de la vivienda son más altos y son áreas que tienen una fuerte representatividad, como toda la parte del Valle de México, algunas otras ciudades donde el valor de las viviendas ha venido creciendo de manera importante en el tiempo. Yo veo que uno de los fenómenos es cada día personas que anteriormente no necesitaban del crédito hipotecario para comprar una vivienda están viendo la oportunidad de no descapitalizarse, de poder complementar sus recursos y poder sacar un crédito hipotecario. Cada día vemos gente que saca hipotecas para compras de vivienda pues de muy alto valor, y donde aprovechan los beneficios que tiene un crédito hipotecario, la posibilidad de hacer prepagos, la posibilidad de utilizar sus liquidez para otros propósitos. Indudablemente, yo creo que una de las oportunidades que hay es participar de una manera mucho más activa en la vivienda a partir de los 500,000 pesos, que es donde más o menos veo que los bancos podemos estar participando de manera muy activa. De 500 a 1,500,000, 2 millones, hay una gran oportunidad allí. Creo que se puede hacer a través de productos cofinanciados o créditos tradicionales bancarios, incorporar todos tus beneficios de la gama de productos que hemos desarrollado con los organismos de vivienda, y ahí hay un gran mercado. Y también lo que estamos haciendo es, durante toda la época de la contingencia sanitaria, desarrollamos herramientas
muy poderosas de precalificación, de calificación de líneas de crédito de una manera muy rápida, muy efectiva, pues para que los clientes de este un dispositivo móvil pudieran hacer una precalificación, pudieran ver la situación de su buró de crédito. Esto lo pudimos superar a través de nuestros canales, y también una de las cosas que estamos haciendo es teniendo un contacto directo con los desarrolladores y teniendo esta conexión digital con desarrolladores de vivienda, donde nos permite pues, que ellos mismos puedan hacer toda la parte de la precalificación de los créditos y la originación y canalizar esos clientes, esos expedientes con los bancos, ¿no? En este caso con HSBC. Y la verdad es que esta es una forma también de estar mucho más activo en el mercado de vivienda, de poder entrar en esos valores, de que la gente sepa que a través de los productos bancarios pues puede pues realmente adquirir una vivienda, pues yo te diría, de acuerdo a las políticas que tenemos, a partir de 350 mil pesos, indudablemente en la medida que vayamos abriendo el mercado y teniendo la capacidad de entrar en segmentos como el que hemos platicado de economía mixta, pues iremos bajando nuestro ticket promedio y ampliando la base y otorgando mucho mayor número de créditos hipotecarios. Déjame darte un ejemplo. En Foviste para Todos, nuestro ticket promedio es de 1.200.000 pesos. El ingreso promedio está alrededor de los 30.000, 32.000 pesos. Y realmente, a través del diseño que se hizo para ese producto, al ser un crédito consignado, nos permite ser muy flexibles en temas de políticas de crédito, de temas de buró. Nuestras tasas de aprobación son muy altas, es un portafolio que se ha comportado de manera muy, muy positiva desde el punto de vista crediticio, y aparte de todo, pues nos permite dar líneas de crédito considerando el salario base, la compensación garantizada, y también creamos como una carretera adicional el que se pudiera coacreditar con derecho a, con no derechohabientes, con cónyuges, padres, hijos que no fueran derechohabientes del FOVISSSTE. Entonces, eso creó un producto con mucha flexibilidad y donde los trabajadores al servicio del Estado han podido tener líneas de crédito muy, muy atractivas. Ese tipo de soluciones son las que tenemos que encontrar para ampliar mercados y, por supuesto, tener una mayor diversificación. Ahora, ese tipo de soluciones son importantes y evidentemente hay que generarlas. Sin embargo, tienen que ver con la capacidad del interés que tenga cada institución. En el caso específico de HSBC, es evidente que es un banco que ha apostado por lo hipotecario. Es evidente que en los últimos años ha sido un crecimiento pues, muy fuera de los parámetros del promedio del sector, lo que ha pasado en hipotecario en HSBC. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuál es la visión que tú, que estás a cargo de este proyecto hipotecario de HSBC, cuál es la visión que tienen y cómo la están llevando a cabo? Mira, la visión que teníamos, por supuesto, era tomar un rol mucho más relevante en el mercado hipotecario y parte del fundamento es que una de las decisiones más importantes de una persona, de una familia, es la compra de una vivienda. Y en la medida que tú participes en ese proceso de estar ahí, de apoyarlo en los momentos que requiere del apoyo de un banco para la compra del activo más importante que es tu casa, es un producto que te permite amarrar al cliente, generar un vínculo especial y pues tener un cliente por muchos años con el cual puedes indudablemente acompañarlo a lo largo de su vida con productos y servicios bancarios. Entonces, es un producto que permite la vinculación y donde lo que apostamos es que lo más importante para poder crecer nuestro portafolio era lo primero, era que la experiencia en el proceso de otorgamiento punta a punta fuera muy buena para el cliente, un acompañamiento a través de ejecutivos especializados, de que tuviéramos productos competitivos y que en el tiempo fuéramos teniendo más productos hipotecarios para tener una conversación integral con los clientes en cualquier necesidad en materia de financiamiento a la vivienda. Le apostamos muchísimo a crear una carretera digital, a que los clientes pudieran hacer un proceso de precalificación, los canales
los desarrolladores, donde tuvieran una precalificación muy, muy rápida, donde se pudieran cargar la documentación y darles una autorización inmediata, donde tuvieran un acompañamiento a través de un ejecutivo especializado. Entonces, creo que el proceso lo que nos permitió es ser un banco muy integral y con un gran acompañamiento en todo el tema y sobre todo la parte de servicio. Creo que esa fue la apuesta. Déjame decirte que en el 2000, nada más para darte un ejemplo, en el 2017 el banco dio alrededor de 9,000 créditos hipotecarios. El año pasado dimos 24,500 y dimos cerca de 39,000 millones de pesos. La verdad, el crecimiento ha sido muy, muy fuerte. Ya tenemos un portafolio alrededor de los 100,000 millones de pesos. Y la verdad es un portafolio pues, con un comportamiento crediticio bastante bueno. También entendimos que tener las políticas de crédito adecuadas, el ser muy cuidadosos en el otorgamiento de crédito, pero a la vez ser muy transparente con el mercado y tener productos donde fueran muy fácil de identificar tanto una tasa como un costo de seguros, pero con amplias coberturas y que no escatimáramos en esa parte, le dio mucha transparencia al mercado y también hoy día somos un banco que el mercado nos identifica pues con un banco con una propuesta integral, con un valor agregado muy, muy importante. No, la parte de servicio, digo, evidentemente, cuando yo decía del verdadero interés, la prioridad que le diera cada institución y cada equipo dentro de la institución al crédito hipotecario era fundamental, porque evidentemente con Enrique Margain, pues podemos contar como un asesor constante, porque está perfectamente dispuesto, así como está con nosotros hoy, participa en diferentes foros presenciales o en línea, con todo mundo. Entonces, el hecho de estar haciendo equipos, sinergias con las diferentes áreas de esta industria, es lo que ha permitido este buen desempeño del banco, y es lo que ha permitido en general, digo, como sistema hipotecario, es lo que ha permitido que esto crezca, porque el desempeño del crédito hipotecario ha sido muy por encima del promedio de la economía, ha sido muy por encima del promedio del desempeño del sector vivienda, lo cual es de llamar la atención, y eso tiene que ver con esto, ¿no? Con crear una infraestructura, en aprovechar la tecnología, pero sobre todo en estar al pie del cañón, yendo a las plazas. Enrique, me consta, porque coincidimos en muchos eventos presenciales o en línea, de que está correteando, no diría que correteando la chuleta, sino apoyando a sus clientes desarrolladores y clientes brokers hipotecarios y toda la cadena de valor, porque esto, a fin de cuentas, es un sistema, ¿no? Entonces, si está repuntando el crédito hipotecario, quiere decir que el sistema, el broker hipotecario lo está haciendo bien, el desarrollador inmobiliario lo está haciendo bien, el broker inmobiliario lo está haciendo bien, es un sistema. Obviamente, el equipo del banco lo está haciendo bien, ha fortalecido sus canales en línea. Entonces, esto es un sistema que es lo que permite este tipo de desempeños. Ahora, de cara al futuro, mi querido Enrique, evidentemente hay retos importantes, hay varios que tenemos que resolver como país, como es ver a partir de un ajuste en la política de desarrollo urbano y un ajuste en ver qué está pasando con la inflación y todos estos temas, habrá que intentar controlar en lo posible los precios de las viviendas. Sin embargo, pensando que los precios es una carrera que va en otro carril, hablando en lo que es producto hipotecario, ¿tú qué ves para este año en el futuro inmediato? ¿Qué ves en términos de las sinergias que tienen con los organismos nacionales de vivienda? ¿Qué ves en lo que están desarrollando ustedes en el banco para seguir con esta vocación de estar encontrando soluciones hipotecarias? Mira, lo que veo es grandes oportunidades. Creo que uno de los temas donde podemos seguir revisando cómo podemos crecer, indudablemente es en este producto que se llama cuenta Infonavit más crédito bancario, donde todas las personas que son derechohabientes no activos o que no tienen una relación laboral vigente pueden sacar su saldo de su cuenta vivienda cuando saquen un crédito hipotecario con la banca, donde es un crédito cofinanciado donde el 70% lo otorga el banco y 30% lo da el Infonavit. Es un crédito en pesos, tasa fija, pagos conocidos. Creo que hace falta todavía mucho conocimiento de este producto por parte de todos los que caen en este supuesto de tener un saldo de su cuenta de vivienda, de no haber ejercido el primer crédito en la parte del Infonavit. Y creo que ahí hay una gran oportunidad que se puede consolidar este año. Por supuesto, hay algunas mejoras en procesos, en producto, en posibilidad de modificar,
pero eso lo hemos venido platicando con el instituto y la verdad es que siempre han estado muy abiertos a escucharnos y a darnos estas propuestas. Creo que indudablemente también hay muchas oportunidades en la parte de Fobiste, de todos los nuevos productos que va a diseñar el Infonavit. Creo que por parte de los bancos, el participar en lo que yo te comentaba del producto de economía mixta, pues es un punto de partida indudablemente que pues nos va a ayudar muchísimo, sobre todo a abrir mercados no atendidos a través de la tecnología, de los modelos de estimación o de inferencia de ingresos con información de buró, más algoritmos complementarios que te permitan dar un crédito a aquellas personas que reciben una parte de sus ingresos en efectivo, pues puede ser un tema bastante relevante. Aquí están involucrados todas las personas que se dedican a actividades dedicadas al turismo, a actividades primarias, yo creo que comisionistas, vendedores, profesionistas independientes, reciben una parte importante de sus ingresos en efectivo. Los ingresos de ahorro, ahorro para determinar capacidad de pago y enganche objetivo también es un mecanismo complementario. Yo creo que este tipo de soluciones vamos a empezar a ver ya varios actores que van a empezar. Creo que también es un mercado, y no hemos platicado de eso, Horacio, y que es bien interesante. Ya hay muchas PropTech que están llegando a México, que se están desarrollando en México, muchos e-buyers que le van a dar liquidez al mercado, empresas que llegan, compran departamentos hasta de un cierto valor, remodelan y venden, y donde requieren pues, soluciones financieras rápidas, muy efectivas, y ahí como los bancos podemos participar de una manera muy activa, nuevas fintechs hipotecarias, donde lo que están buscando es la manera de entrar de una manera muy eficiente con procesos de originación mucho más rápidos a los que tenemos hoy día implementados en los bancos, y el ver cómo hoy día los bancos podemos aprovechar estas nuevas nuevos participantes en el sector, los PropTech, los e-buyers, las fintech, y cómo podemos generar un ecosistema donde participemos activamente. Creo que es una discusión que vale la pena tener y donde el mercado indudablemente pues va a tener cambios interesantes. Sí, claro, es un mercado que está en un periodo de maduración, la tecnología está madurando, la edad del consumidor también está cambiando. Yo me acuerdo cuando veíamos a los millennials como los jovencitos que decíamos, ay, los niños millennials, y resulta que ya tienen 40 años. O sea, y es una generación que está más capacitada para la tecnología, ya no vienen arrastrando esos prejuicios de la gente que padeció crisis en los 90s. Entonces, vienen generaciones nuevas con nueva actitud, con nueva necesidad de nuevos productos. Ya están aquí los productos, ya podemos invertir en línea. Estamos con una serie de conceptos que de pronto ya tenemos que juntarnos a echar un cafecito o un whisky para platicar de que vamos a tokenizar unas propiedades. Y ahora está canijo, o sea, la innovación está llegando y eso es una buena noticia, porque eso está permitiendo que simplemente yo sigo sin creer que en medio de esta crisis de la pandemia y después con este tema de la guerra sigamos manteniendo a la actividad. Y bueno, también quisiera decir que como parte de esta cercanía de Enrique Margain, en redes sociales pueden mandar preguntas o pueden mandar preguntas a Centro Urbano. Recuerden que en Centro Urbano, ahorita que estamos en directo, aquí estoy leyendo mensajes de Lourdes Magdalena, Gelid, de Cristian Cervantes, mi querida Tere Peña que está viéndonos, a Enrique y a un servilleta, Roberto Piña, o sea, estamos en directo. Entonces, hay que aprovechar estas cosas de la tecnología para aprovechar esta cercanía, porque vienen muchos temas de que, a ver, uno de los que habrá que hacer, y ahí está la ventaja de la banca, es que esta abrumadora cantidad de información a veces nos satura en todo. Y si uno levanta la mano diciendo, quiero comprar un teléfono, nos puede llegar mucha información, mucha mala información, mucha información falsa y hasta fraudes. En este caso, la banca nos da un brazo armado muy poderoso, muy confiable, muy sólido. Entonces, vale la pena también aprovecharlo, porque de eso
hay que decirlo, ¿no? O sea, uno de los filtros que tenemos para que las cosas se hagan bien, así como llegado a determinado momento en una operación inmobiliaria, hay que ir con un notario. Al momento de hablar de una operación hipotecaria, idealmente hay que hablar con un profesional serio, sólido, respaldado de una institución poderosa. Y eso, por eso es tan importante que esté aquí Enrique, porque además de representar uno de los bancos más importantes, pues, a nivel mundial, pues también representa a la Asociación de Bancos de México. Ese tipo de sellos de credibilidad es lo que necesitamos. Necesitamos certezas. Hay muchísima gente que está, si esto está caminando, es porque la gente está necesitando, está tomando hipotecas. O sea, cuando hablamos del dinamismo del mercado hipotecario, no es que haya un grupo de empresas que estén haciendo las cosas para ver si hacen dinero. Es la gente la que está saliendo a comprar casa y es la gente la que está saliendo a tomar hipotecas. Esa parte es muy importante. Ahora, Enrique, tú, por ejemplo, a este tipo de mercados que son nuevos, los muy jóvenes de menos de 30 años, que de pronto se van a encontrar con que las casas están nuevas, ¿no crees, por ejemplo, ya hemos hablado y ahorita tocaste el tema de modelos de ahorro dirigido, ¿no será momento de profundizar en esquemas de ahorro dirigido donde ya vayas apuntándole a que si cumples con este sistema de ahorro puedes tener tu crédito hipotecario? Indudablemente, y mira, yo creo que es una forma también de ir generando un historial crediticio, de ir acreditando a las personas, donde vayan teniendo un ahorro sistemático, un ahorro que esté en función pues de la capacidad del ingreso que tengan, de la capacidad de ahorro, de lo que tendrían que pagar en un crédito hipotecario de acuerdo al monto de financiamiento y al valor de la propiedad que quisieran comprar. Creo que indudablemente ya hay procesos donde algunos están planteando esquemas donde yo te hago un estudio socioeconómico en un momento determinado, tenemos un programa de ahorro sistemático por un periodo relativamente corto, 9, 11 meses, donde me demuestra tu capacidad de ahorro, se hace de una manera adecuada a través de los instrumentos correctos y una vez que termina ese proceso, pues yo tengo la evidencia de que tú tienes la capacidad para hacer el pago de una cantidad determinada y eso de alguna manera te acredita para que yo te pueda dar un financiamiento para aquellas personas que no tienen un historial crediticio o son personas jóvenes que apenas están creando su historial crediticio. Creo que hay muchas formas de ir acreditándolos, de ir viendo su capacidad de pago y el poder confiar en ellos y otorgarles un crédito hipotecario. Creo que en ese sentido se puede construir mucho y hay muchas oportunidades hacia adelante para ir construyendo nuevos productos asociados a este binomio ahorro-crédito. Una pregunta muy puntual y la hago para que la gente vea que aprovechar estos mecanismos pueden mandar preguntas y les digo, lo que no conteste aquí Enrique, después podemos pedirle que nos vuelva a acompañar porque hay muchos temas. Nos pregunta una pregunta muy puntual. Tienen un cliente para compra de viviendas diabético controlado de 45 años. ¿Sí es sujeto de crédito? Sí, mira, habría en algunos ¿qué es lo que pasa? En las solicitudes de crédito hipotecario vienen algunas preguntas, un cuestionario médico. Las personas contestan ese cuestionario y cuando tienen alguna enfermedad, pues lo asientan en el mismo y básicamente tenemos áreas de suscripción de seguros donde en función de la enfermedad, de la situación, de la edad, de una serie de variables, nosotros cuando se requiere, se pide al acreditado que se haga un examen médico y con base en eso nosotros podemos dar el crédito. Es importante comentar, los seguros, los créditos hipotecarios vienen con seguros de vida, seguros de daño y seguros de desempleo. Al darle un seguro de vida, lo que siempre buscamos cubrir, y es parte del diseño de los productos hipotecarios que se tienen en México, es que ante el caso de una eventualidad, pues, tus beneficiarios estén cubiertos y se liquide el importe del crédito hipotecario. O sea que al final de cuentas no se queden con una deuda. Entonces somos muy cuidadosos en el otorgamiento de crédito y eso creo que también es una parte de las fortalezas que tiene el diseño de los productos que, como todos saben, son productos a tasa fija, pagos conocidos,
durante toda la vida del crédito. Se tienen estas modalidades de seguros de vida, daño, desempleo. Entonces, claro, en el otorgamiento tenemos que ser cuidadosos en el tema de la suscripción en la parte de seguros. Muy bien, pues querido Enrique Margain, como siempre, gran plática, y podríamos quedarnos porque afortunadamente porque quiere decir que hay interés de la gente por el crédito hipotecario, que porque ahí están los amigos de Quiero Casa viéndolo, pues hay como todo, ¿no? Tenemos en nuestras audiencias constructores, desarrolladores, brokers, autoridades, consumidores finales, que también les interesa muchísimo este tipo de pláticas, para entender qué va a pasar, si es buen momento para un crédito hipotecario. Entonces, aquí están las respuestas: es buen momento para un crédito hipotecario. Hasta ahora la inflación, las alzas en las tasas de los créditos han sido marginales, sigue siendo buen momento. Entonces, Enrique Margain, como siempre, muchísimas gracias, amigo querido. Igualmente, Horacio, como siempre, un gusto estar contigo y con todas las personas que nos escuchan y nos ven, y espero estar contigo nuevamente pronto. Seguramente hay muchos temas y además pues, siempre son muy agradables las pláticas. Gracias. Muchas gracias a todos. Estamos aquí en contacto. Chéquenos en las redes mías, Horacio Urbano, o en las redes de Centro Urbano. Esténse muy al pendiente, vamos a tener muchos temas. Y si tienen ahorita oportunidad, quédense. A las 6 vamos a hablar de ciudades y viviendas con perspectiva de género. Quédense.